Gritos Escondidos es una de las obras más emblemáticas de todo el acervo coreográfico de más de 150 obras que tiene Danza Universitaria. Es una obra muy querida también para los bailarines, que los diferentes elencos que la han bailado. Gritos Escondidos creo que nos da un espacio para reflexionar sobre si la sociedad cambia, la sociedad se transforma. Maneja un contenido, una visión crítica de esa soledad de la que estaba casi viéndose en los 80, hacia el futuro, hacia los 90. Pero es precisamente eso, cuando yo veo y ensayamos Gritos Escondidos, es precisamente eso, un poco de toda esa represión, todas esas cosas escondidas, internas de cada persona, que quizás están deseando salir. Hemos hecho remontajes, pero de manera muy aislada, ¿verdad? No es parte de una tradición. Me parece que en general en Costa Rica no es una tradición. No hemos creado dentro de la danza un gusto por la historia, por nuestra historia, por recuperar obras importantes del acervo coreográfico. Y me parece que es el momento de dar un paso en ese sentido, de crear un gusto por la tradición y conocimiento de lo que han hecho otras personas. Sí, es la primera vez que se aborda una obra que tiene tantos años, 26 años. ¿Saben por qué me sale así? Nunca. Y agarró a todos, ¿no? Pero empezó la duda. Pasó una vez. Es una obra también que, de la cual todo el mundo siente que contribuyó a su creación y que se remonta sin la presencia de su creador. El proceso de remontaje inició con un encuentro. Un encuentro entre el coreógrafo, el elenco de danza universitaria actual, el elenco de 1987, entre los que estaban Jimmy Ortiz, Luis Piedra, Marta Ávila, En Aguilar, Ivonne Durán y Doris Campbell. Yo me pregunto cómo vamos a hacer. Yo, bueno, trabajé también mucho con usted, Rodel, y yo también experimenté. ¿Vos no la bailaste? Yo la bailé una vez arriba. Otro personaje completamente distinto a los que ya habían hecho todos. O sea, si ahora vamos a remontar esto y a renovar y todo, ¿cómo se va a lograr, sobre todo lo de los personajes de arriba? Porque no, nadie va a hacer lo que hacía Eliana, ni nadie va a hacer lo que hacía Chani, ni ¿qué es lo que vamos a hacer si usted no va a estar aquí? No solo yo y los que estamos de esa época, siendo Gustavo y todos, han trabajado intensamente con Rogelio y saben que Rogelio cambia una obra de un ensayo a otro o de un montaje a otro en el mismo año y muchas veces radicalmente. ¿Antes del estreno? Sí, bueno, no, radicalmente, digamos que nosotros pudimos haber estrenado una obra en mayo y la reponemos para septiembre y le puede haber cambiado miles de cosas. Entonces para mí eso es como una esencia de Rogelio creador, de Rogelio artista. Entonces me llama la atención que se presente este fenómeno, pero también me parece interesante ver cómo se va a, qué va a resultar, ¿verdad? Porque creo que no sé cuál va a ser el rol de él y el rol de ustedes aquí, ¿verdad? No repitan. Mire, es imposible repetir el movimiento de Ena, se los aseguro. No porque ella está enfrente. No, es que Ena es Ena y yo no sé, usted la otra. Ahora, ¿cómo hace usted para tomar esa sensación de Ena y hacerla hoy? Si la tienen a ella apoyando, ¡qué pura vida! O sea, es una investigación maravillosa. Al parecer, cuando estamos allá afuera, con las máscaras, todos parecemos como una especie de gran hospital. Algo está enfermo, algo no anda allí. Todos tratamos de ser neutros, de un solo color y de una misma expresión. Thank you.
vamos a tratar de pasarlo antes precisamente para poder resolver algunas cosas, porque siempre lo pasamos y después nos vamos y quedan algunas cosas pendientes. ¿Cómo? Lo único que teníamos era un disco de la versión de 1990, creo que de Canal 15, pero muy editado. No teníamos planos generales, los bailarines de la primera versión no recordaban todos los detalles, era, hacía 26 años la habían bailado, ¿verdad? Y de pronto por ahí me encontré un disco que tenía uno de los bailarines de la primera versión, Alexander Solano, y me dio, él me lo dio, me lo facilitó. Era lo único que existía, con plano general, muy mal grabado, en muy mal estado, y de pronto también con una cámara que iba hacia varios lugares y entonces perdíamos algunos detalles y movimientos importantes. Pero bueno, ahí estuvimos, ¿verdad?, pasando de un video al otro, viendo, tratando de armar un rompecabezas. Y pues logramos recuperar todo el movimiento. Eso no es lo usual dentro de los procesos de montaje. Nosotros vamos paralelamente desarrollando el movimiento con toda la motivación. De hecho, que eso es indisoluble, ¿verdad? Levanta las piernas, como ahí, nada más, como flotando. Y vuelve a caer. No, quedan con las manos ahí. Y vuelven a bajar y entran aquí. Estos elementos, uno puede decir, contenido y movimiento para efectos de análisis, pero en el proceso eso no es lo óptimo. Cayéndose con las piernas diagonal. Comenzamos con los videos y bueno, logramos abordar todo el movimiento. En algún momento los bailarines me decían, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? Yo les dije, en este proceso de montaje vamos a tener a aprender solo el movimiento sin tanto detalle y después vamos a esperar que los compañeros del primer elenco nos acompañen como para que nos digan, bueno, esto es así, esto viene de esto, ¿verdad? Las mujeres de Rogelio López son mujeres muy fuertes, son casi como vikingas. Yo les decía a las compañeras cuando estábamos remontando gritos, esta mujer es una mujer poderosísima, es una mujer que desencadena dentro de la obra un montón de situaciones, no se deja doblegar, a veces a muchas compañeras les parecía demasiado. Y sobre todo, si usted lo ve en los, cuando van a caballo, ¿verdad? En realidad es la sustitución del látigo, el cabello, ¿verdad? Entonces crea una dinámica estética de una, bueno, bellísimo me parece a mí, pero de una violencia que es la que más me provoca. Cuando Rogelio salía con esa premisa, yo fui y me rapé. La primera vez, yo me corté el pelo, yo dije, bueno, yo lo siento, pero yo no tengo, nunca voy a tener el pelo de Ena, ni el pelo suyo, ni el pelo de ninguna de ellas. Entonces yo no tengo cabida dentro de este grupo. Entonces yo fui y me rapé. Después empezó a salir el asunto de que las trencitas y que no sé qué, que me sentí un poco ridícula porque no era cosa que realmente en aquel momento me gustara. Pero por complacer y porque quería bailar, entonces empecé a ponerme extensiones. Pero he de decir que sí estaba muy molesta con el asunto de las chicas de cabello largo. No, desde mi punto de vista de la psicología, siempre lo interpretaba como esa, como ese de haber estado dividido como las personalidades psicóticas, ¿verdad? Un poco durante la pieza, para mí, ¿verdad? Mi personaje. Entonces era como estar dividido y era como al final terminar un largo proceso como de tortura, porque era bien bizarrillo algunas partes, digamos, en su momento, digamos, ahora podrían ser muy light. Entonces al final era como haber pasado todo ese proceso, digamos, tortuoso dentro de mi personaje y al final terminar igual escindido, dividido en dos, sin reconocerme finalmente, era un poco como el juego, el duelo de la máscara.
como que si yo, bueno, al menos como lo sentía yo, ¿verdad? Una cuestión como que alguien le estuviera viéndolo de afuera, ¿verdad? A una mujer que vive sola, las cosas que hace, de pronto agarra el periódico, medio lo lee, lo pone por ahí, se fuma un cigarro, ¿verdad? Se vuelve, se levanta, tenía una taza también, ahora que recuerdo, y de pronto agarraba la taza, como si estuviera tomando algo, pues encendía la tele, me quedaba viendo la tele, ya me aburría, fumaba otra vez, y después me quitaba la blusa, y me ponía de espaldas, se hacía unas barras así, que yo decía, parece la espalda de un chavalo, pero bueno, de ahí. Después de eso, después de que aprendimos todo el movimiento y vimos mil veces los videos, ya la obra también empezó a adquirir carne precisamente por esas presencias que tuvimos. Y unos días, en uno de los primeros, creo que el 5 de junio, Rogelio vino a ver el primer ensayo. Y bueno, él quedó impactadísimo porque creo que se encontró, ¿verdad?, con una historia, ¿verdad?, con una creación que había hecho hacía muchísimos años. Y bueno, él después se reunió con nosotros, nos habló y dijo que fue muy conmovedor también, porque en ese momento él dijo, bueno, yo hubo dos o tres momentos que quería llorar. O sea, era como encontrarme con todo eso, ¿verdad?, montones de recuerdos. Yo me parece que Rogelio, la presencia de Rogelio fue muy importante porque él catapultó la obra. Es necesario ciertos silencios. Yo estoy sintiendo demasiada presión, de una escena tras la otra, tras la otra, tras la otra. Hacen falta espacios de respiro. La percepción, digamos, del mundo en el que estábamos inmersos era de una especie de dualidad incongruente. Había muchas incoherencias en el sentido de que nos manifestábamos todos juntos de una forma en lo colectivo, ¿verdad?, allá en las calles, y cuando llegábamos a los espacios en donde hablábamos directamente de lo que nos ocupaba y nos preocupaba, cambiábamos por completo el tono. Digamos que era un principio de premisa de decir, wow, de hecho que nosotros tenemos que ponernos máscaras cuando salimos a la calle. Tenemos que dejar de ser lo que somos, porque afuera esto es terrible. Y entonces fue muy enriquecedor también, porque de ahí en adelante partimos que íbamos a encontrarnos en varias ocasiones para que los diferentes personas que habían participado en ese proceso original pudieran ayudar a motivar y a recordar cómo se había construido la obra y de dónde había venido, cuáles habían sido sus rutas construidas como personajes dentro de la obra. Tiene que estar muy claro el sentido de la obra, y luego cada intérprete se lanza a lo máximo a interpretar su personaje, y puede aportarle, renovar la propuesta coreográfica, pero hay un esqueleto, una estructura que es lo que le da base a la obra, y está lo demás, ¿verdad?, toda la estética presente. Entonces me parece que lo importante es tener claridad en lo que se está interpretando y luego que cada uno como intérprete se vaya a lo máximo. También fue un acierto el haber cogido la música de rock y una de las más cercanas a la época, con exitazos, porque eran de Peter Gabriel, Prince, Toc Toc, bueno, inclusive algunas otras obras que usted consiguió y todo, pero la cinta sonora me parece que es una cinta que le llegaba además a la juventud. Y uno, recreando aquella escena donde Emma estaba en el manicomio y todos así como loquitos y esa sensación de miedo, y yo creo que esas son las típicas emociones con las que nosotros hemos bailado y lo que le ha dado el sello a esta compañía. Bailen, ¿me entienden? O sea, yo creo que aquí estamos, la obra es bellísima, es una obra que es de todos y de cada uno,
porque es una obra que tenía muchísimas escenas en que todos éramos uno. ¿Te acuerdas que eran los periódicos y todos éramos como? Me acuerdo que Rogelio nos hablaba de las escenas de Pink Floyd. Después vino el otro punto, ¿verdad? Que cuando los diferentes bailarines ayudaron, ¿verdad? Vinieron a los ensayos, todos tenían versiones muy distintas de movimientos, de qué eran las escenas. Y entonces en algún momento fue muy interesante porque algunos bailarines se confundieron, ¿verdad? Unos decían, bueno, pero a mí esta persona me dijo una cosa, bueno, pero a mí Ana me dijo la otra, bueno, pero Marta decía que era esto, no es esto. Bueno, al final todo eso se fue diluyendo y los bailarines terminaron apropiándose de la obra, que eso fue siempre lo que se quiso, ¿verdad? Nunca quisimos hacer una copia al carbón de lo que los otros habían construido, sino más bien queríamos, a partir de todas esas motivaciones y de la colaboración de esas personas, apropiarnos de la obra y decir, esta es nuestra versión. Ahora, es una pieza moderna, es una pieza que en su momento marcó, digamos, pautas, sobre todo la utilización de escenografía con Eduardo Torijano, que es otro enamorado de la danza y de las artes, gran muralista costarricense, que desarrolló esa escenografía tan interesante. En 1980 y pico se hizo la primera versión de Gritos Escondidos. Se me llamó para que hiciera el diseño de la escenografía. Yo soy escenógrafo y muralista. Y venía llegando de México precisamente, Rogelio me da la oportunidad de trabajar con él. Gritos Escondidos es una de las obras que más recuerdo, que me marcaron. Yo vi la versión de 1988 aquí en este lugar, cuando teníamos un teatro al revés, las butacas estaban allá. Bueno, yo de hecho, la primera obra que vi de danza universitaria fue Gritos Escondidos y la vi en un festival de las artes en La Sabana con mi papá, que me llevó y me dijo, vos tenés que ir a ver ese grupo porque ese es el grupo en la vanguardia de este país, me dijo. La misma propuesta ecléctica de Rogelio, utilizar medio pasos, medio de jazz, medio, ¿verdad? Si la analizamos, es una pieza moderna, frontal, de grupos. Y yo me quedé, ¿verdad? Como, ¿qué es eso, verdad? Yo los veía como monstruos, ¿verdad? Los bailarines, y me gustó mucho en ese momento la obra, ¿verdad? Quedé impactada, me encantó. Yo en ese momento era parte del programa de aspirantes que tenía danza universitaria y salí fascinada. Recuerdo que la vi, yo creo que con un colegio, con el Calasanz. Los chiquillos tiraban papeles y los bailarines se pusieron furiosos, salieron a regañarlos cuando la obra terminó. 26 años después, ¿verdad? Hacerla es curioso, ¿verdad? Entonces es como, de alguna manera, parte de la inspiración, pues, es esa, ¿verdad? Es el ver a los bailarines anteriores hablando, escuchar al coreógrafo, vivir la música, la escenografía, todo lo que tiene, ¿verdad? El trabajo del escenógrafo es una labor profesional donde se desarrolla precisamente a la par del director y él propone su tema, hace un avance de cuáles van a ser los diferentes cuadros o los diferentes actos, digamos, de la puesta en escena, y uno le va tomando el sentido y buscando los materiales adecuados a lo que él anda buscando y precisamente al tipo de música, el tipo de coreografía. Por ejemplo, esta escenografía es muy minimalista. La obra, cada vez que se remontó, sufrió variaciones, ¿verdad? La obra se estrenó en 1987 en Perú y no tenía los personajes del segundo nivel, solo tenía los ocho bailarines de blanco. Esos personajes aparecen en 1988 con la escenografía de Eduardo Torijano. Eduardo hizo una escenografía monumental para aquel momento y bueno, se incluyeron esos personajes que era un poco como lo que vemos abajo, es ese mundo interno, ¿verdad? De los personajes que vemos arriba. Ojalá pudiéramos, como dices, ¿verdad? Que se llegara la escenografía maravillosa, que ahora vamos, tal vez podemos ver una foto ahí de las que logró Eduardo, porque esta obra además tuvo cuatro versiones de escenografía.
La de, insisto, la de Lima, que era una cosa muy linda, muy, le sirvió y muy austera. La monumental que hizo Eduardo para Nacional. La que hicimos aquí, porque después hicimos una versión para este espacio que estaba hacia allá. Y luego la que se volvió a montar en el 90s en el Nacional, que ya era muy estilizada, muy, muy minimalista. Pero la primera, ojalá que pudiéramos llegar a un boceto, no sé, o algo que recupere esa estética, porque creo que eso era, o sea, era monumental, era espectacular. Creo que... Es una obra que está diseñada para que usted se sienta en un encierro, en una cárcel, en un manicomio, en fin, toda esta sensación que no te permite respirar libremente. Y que tanto el que está allá, no sé si lo va a hacer así usted, tanto el que está allá como el que está acá abajo, los dos están en una cárcel. Entonces, aquí está la metáfora, allá está la realidad, se jugaba siempre con ello. Con solo que usted tenga esa sensación de asfixia, ¿se acuerdan? No hay nada. Y lo que es peor, estoy, quiero estar solo y estoy con gente a la par. Las escenas de las sillas en donde está esta persona aquí, buscando el autismo para decirte, no, no es que... Es que no quiero que estés a la par mía, quítate de acá. La violencia aquella del gesto de cuando alguien se acercaba y quítese. Porque ya, como decía, somos demasiados, imagínense en esa época. Era una pieza muy interesante, sobre todo es una pieza por el trabajo también de Eduardo Torijano, que hizo toda esa recreación, que también no estaba muy acostumbrado al medio a ese tipo de propuesta. Además, la escenografía, aparte de la coreografía, ¿verdad? Tenía niveles, estaba en el aire, estaba Doris viendo tele, siempre toca los mejores papeles. Fumando, viendo tele, leyendo el periódico. Y uno abajo sudando la cosa. Por ahí es donde arrancamos, ¿verdad? A buscar el material adecuado, porque el material tiene que, igual que el cuerpo humano, tiene que comunicar, decir cosas, ¿verdad? Hay una carga simbólica, de sentido, ¿verdad? Y que la tiene. O sea, uno cuando ve la obra y ve los materiales se da cuenta, y además de las luces, ¿verdad? Y el vestuario, que hay una gran relación entre todos estos diferentes tipos de áreas profesionales. En aquella época se creó ese apartamentito, este espaciecito que vemos en la coreografía, ¿verdad? Que está ya en aquel mundo como el apartamento. En aquella época la construcción vertical no era el asunto, ¿verdad? Entonces todavía más loco. ¿Quién vive en apartamentitos y todos vivimos en casas? Yo, oh, no sé, ¿será que nuestras casitas chiquititas yo las subo por allá, etcétera? Pero vas a ver, va a llegar un día y llegó. ¿De qué se trata Gritos Escondidos? Yo creo que es como difícil porque tiene como varias lecturas. De la soledad del hombre contemporáneo, de ese estar encerrado en su pequeño mundo, de eso estar limitado bajo todos los aspectos. Yo pienso que los temas en comparación con ahora sí guardan una distancia, porque ahorita se vive una sexualidad diferente, la gente tiene muchísimos más espacios de expresión y creo que son otras las preocupaciones también, digamos, de la sociedad. Sobre todo los más jóvenes, les parecía a veces, curioso el manejo, por ejemplo, los temas de la sexualidad y cosas que en ese momento estaban rompiendo alguna estructura o estaban hablando de cosas que no se hablaban, ahora parecen muy comunes y corrientes, ¿verdad? Y creo que más bien lo que se esperaba, digamos, en esa época, en los 80s, de autoconocerse y de todo, ahora más bien creo que está un poco más abandonado, estamos más ocupados en una cosa más externa que en ocuparme en mí, ¿verdad? En mi espacio, en que mi salud, en mi estado emocional, en mi calidad de vida. Entonces, si pareciera que la calidad de vida es primero conseguir otras cosas o el éxito, lo material para tener la calidad de vida, ¿verdad? Tiene muchos momentos y muchas imágenes que yo creo que para cada uno de los intérpretes que ahorita tenemos la oportunidad de bailarla, ¿verdad? Es muy distinto.
agarro ahí placa 2288-27, hay que correrlo porque está saliendo el ministro, ¿ah? ¿Me explico, no? No, pero no te digo. No, porque no me dejé. Salí corriendo. Es el guaso. Pero peor, ¿no? No, 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 terrible. No, 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 no. ¿Quién dijo miedo? Vamos a ver la máscara. Cuando tuve la oportunidad de verla, dije, Dios mío, no sé si alegrarme o entristecerme porque sigo viendo demasiada vigencia en esto. Es decir, ¿cuánto tenemos todavía que hacer para que este tema uno pueda decir ya es un tema superado? Yo particularmente pienso que esta... que este proceso fue muy enriquecedor, aparte de que los bailarines que nos habíamos formado con estos bailarines de la primera versión, nos pudimos encontrar de nuevo, conversar desde el planteamiento de este remontaje. Y por otro lado también nos permitió incorporar a los bailarines más jóvenes de danza universitaria. Y entonces en ese momento ya no éramos como los de 1987, los de 2013, sino que un grupo de gente muy orgullosa de haber sido parte de danza universitaria, construyendo una obra, creando de nuevo. ¡Mierda! 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 ¡Mierda!